Hola amigos, estoy en Arboleda San Pedro. Es un lugar de 16 hectáreas con parques, plazas, calles interiores. Tiene servicios de oficinas, comercios y está pensado en las personas. Miren las áreas verdes. Tiene, por ejemplo, el Wellness Center, barra fresca, restaurante, mercado, el Cali Café, que vamos a ir ahorita, y parques, pero todas las calles interiores, los caminos, todo está muy agradable para caminar, para deambular por aquí. Miren, con los jardines, el agua, esto hace que se sienta más fresco y más cómodo andar por aquí. Bueno, venimos primero por una galleta. Están los panes. Ay, es que sí se antoja. Ay, el English muffin, yo amo. Los amo. Con huevito. Ese rolcito se ve bien rico, pero ahorita veo que es que vamos a ir a otro lugar. Ali, va a ser para llevar. Para llevar. Gracias. Mueblecitos se ven súper ricos para sentarte. Bueno, ahorita tiene sol, pero miren este, qué bonita. Vamos a trabajar un ratito, a hacer videos. Yo voy a editar. Miren, venimos aquí a Cali a tomarnos un café y miren, aquí está, bueno, tienen productos de higiene personal, snacks, superfoods, abarrotes, cosas del hogar. Y miren, por ahí está el área infantil, el parquecito. El clima hoy está muy rico porque sí está caliente, cálido, pero está a gusto. Entonces sí pueden salir aquí a hacer su picnic, a traer a los niños. Ahí está el Marriott. Miren, me recomendaron mucho el pan de cajeta. Pero ahorita, en este momento no tengo ganas, pero al rato me compro uno para que lo veamos. Miren, tienen aquí. Y este es súper famoso porque solo vende pan de cajeta. Miren que su pan de cajeta es súper delicioso. Miren, aquí están exponiendo unos pósters con proyectos destacados del programa académico de la licenciatura en diseño industrial perteneciente a la Escuela de Arte y Diseño y el Centro Roberto Garza Sada de la Universidad de Monterrey, de la UDEM. Miren, investigación de materiales a partir de la cáscara de la nuez pecana.
para el aprovechamiento del desecho agroindustrial enfocado en la cáscara de nuez pecana para la elaboración de una materia prima. Miren, este me encantó porque se ven como ergonómicos pero súper modernos, están padrísimos. Y el negro está divino. El concreto es un material altamente valorado y utilizado en la arquitectura, que por sus varias características tiene el potencial de conformar objetos duraderos y económicos. Miren, diseño odontológico desde la perspectiva ergonómica. La ergonomía es básica para la carrera de odontología, porque de hecho las personas más lesionadas de columnas son los odontólogos por la postura que se toma al trabajar. Y este tipo de banco nos da soporte mientras mantiene la columna recta y bastante movilidad. Entonces me pareció una maravillosa idea. Este proyecto tiene como propósito evitar lesiones. Esta presenta una solución integral. Paradas críticas en sistema de transporte público en Nuevo León. Sí, es una buena, muy buena opción. Por allá está Max Store. Esta señora Tanaka, luego venimos a comer. Pero aquí tienen primeras botellas de sake importadas por Grupo Campai en 1993. ¡Ay, mega botellas! Y miren las etiquetas. Estoy segura que dice sake. Yo quiero ver la nueva tablet. Pangea, ya se los grabé el día que vine a mi cumpleaños. Mira, dice IOS Offices, Cantinela, Campomar. Lululemon. Miren, colibrí. Miren qué bonito para los bebés. Miren, todos estos caminitos que son súper agradables para andar. Pájaros cantando, qué bonito, ¿verdad? Entonces estás en un área donde puedes convivir un poquito con esta vegetación, que es súper necesario, agradable. Bienvenido a OM, el espacio que te despierta, impulsa y orienta hacia la búsqueda de tu mejor versión. Amigos, me acaba de pasar una tragedia porque derramé mi café y miren cómo quedó mi libro. Entonces ya no puedo ni leer porque está mojado. Le puse aquí unas servilletitas para que absorban un poquito la humedad. Pero bueno, ya quedó. Dice mi hija que quedó vintage mi libro. ¿O cómo? ¿Qué quedó? ¿Qué le pasó a mi libro que quedó? Que va a oler a café. Le se ve como antiguo. Sí huele a café, literal. Ay, se me antojó muchísimo el Petit Roll, miren. Porque este se ve muy grande. Ay, miren, se
el Italian Beef Sandwich. Zona de las salitas está rica para cuando vienes con las amigas, pero como estamos con la computadora, por eso escogimos la otra mesita. Pero miren lo que les voy a mostrar, porque nosotros, bueno, ahí cerquita en Zacatecas tenemos este tipo de geodas, y miren, aquí está una muy linda. Esto es lo que nos da la madre naturaleza. Qué hermosísima, ¿verdad? Miren, esta cuesta 64.700 pesos. Miren, ya vibra, ya están mis cosas, voy por ellas. Miren, este es el roast beef. Trae su ensalada. Aquí está mi latte caliente con leche de almendra. Y ya me trajeron mi super roll. Miren qué rico. Y miren, ya se está secando mi libro. Voy a caminar porque necesito comprar un repelente, que ya me picó un mosquito y algunas otras cositas. Qué barbaridad, que no me dejan pasar. Pues miren, aquí hay un Oxxo, voy a ver si hay. No había repelente, dice que sí lo manejan, pero que no había. Entonces vamos a buscar una farmacia por aquí. Miren aquí los magueyes que hay, con unas espinotototas. Miren, aquí está Bloom. Cacao se me antojó. Bueno, aquí hay churros. Ah, gracias. Miren qué bonitos muebles. Ahí está Bestia Brasa Argentina, que siempre corte, a mí me encanta. Miren, regresé a Bread por mi roll de canela y dos English muffin que me encantan. Acá están, miren. Me voy a llevar dos. Ay, pero miren, ese panquecito también se ve rico. Parece de limón, ¿por qué está perdido acá? Sí, verdad, porque es como que ya no se vuelve a pegar. Mira, a mí me gusta mucho el New York Roll, que lo pido algunas veces, pero me gusta más el roll de canela. Miren qué bonita se ve la sierra atrás. Es que en Monterrey de todos lados se ve y es, para mí, me encanta y es imponente. Miren, estas son las pizzas. Queso, provolón, pimientos, pastrami de res, cebolla morada, cuchilla de res. June Edition. Hasta el 30 de junio. Ay, no, pero es que he comido tanto que ahorita, la verdad, no se me antojó.
Dios, como acabo de comprar el rol y los English muffins, pero no, tal vez más tarde, es que apenas son las 6. Miren, estos lugares de estacionamiento dicen que solamente puedes estar 15 minutos, porque si te quedas más, se aplicará inmovilizador a su vehículo y una multa. Nada más es para recoger. Pues miren, se me antojó más este pan de cajeta. Es que hoy se me antojan frutos dulces. A ver, mejor vamos por un pan de cajeta. Está hecho a base de mantequilla, cajeta. ¿Tiene sabor a cajeta? Ay, qué rico. A ver, bueno, déjenme una rebanada. Tiene una textura así húmeda, tipo brownie. Ajá. ¿Qué cuñada? De aquí mismo. ¿De aquí? Sí. Pues mira, aquí está el pan de cajeta, pero la verdad es que ahorita todavía no lo voy a comer porque no tengo nada de apetito, solamente que se me antojó y me parece que con un té o con un café al ratito me lo tomo. Mira, el pan de cajeta, dice que la flor cuesta 450, la barra 270. Y venden también otras doraditas y bites. Pero está muy mono el pequeño localito y lo dice el pan. Dice que es muy delicioso. Creo que se ve muy delicioso, pero veamos si está un poco si duro, está delicioso. Como que sabe, muy cajetoso y muy bueno. ¿Sí? Tienes que probarlo. Me encantó. Le doy un 10. ¿10 de 10 o 10 de 100? 10 de 10. Es muy denso. Sí, parece un brownie. Textura. Sí, parece un brownie de cajeta, tal cual me dijo. Ay, sí, está rico. Te queda un sabor más rico ya cuando verlo. Te luciste. No pudiste haber comprado algo mejor. Miren, tenemos aquí a unos niños jugando. Ay, qué hermosos. Aquí ya se está secando.